los 50, es de antes, porque ella ya es madre de familia, ya está pasado sus 40 años, o sea, ya unos 40 y medios en los años 50. Entonces, quiere decir que nació por ahí de 1913, que se casó por ahí de los 30. Entonces, pues haber podido sumergirme en este mundo tan nuestro, tan que nos habla de quiénes somos, de quiénes éramos, no nada más como mexicanos, sino como sociedad, como personas. Entonces, estoy feliz de presentarlo. Yo ya lo vi, bueno, pedacitos, no todo, pero pedacitos, y les puedo decir que les vamos a entregar una serie de mucha calidad, de cual podemos estar muy orgullosos todos, y pues presentándosela ahora sí al público, y ya estamos ahora sí que pariendo este bebé. Sumergirme en esta historia de la sociedad y los estereotipos del cuerpo, ¿cómo has vivido tú esta parte? Porque muchas veces justamente esos estereotipos nos empujan a hacer situaciones. ¿Cómo has vivido tú esta parte? Pues como todas, ¿no? O sea, creo que de alguna manera, yo creo que ahora estamos como en un buen momento con los estereotipos. O sea, creo que se ha ampliado mucho ese criterio, que ahora no necesariamente te tienes que ver de cierta u otra manera, sino más bien, creo que para mí lo más importante es que seas tú y que estés feliz con quien eres, como sea que quieras estar, pero como tenemos mucho más apertura ahora. En la época de la serie no había eso, ¿no? Claro. Tenías que estar completamente perfecta, con ciertos parámetros que imponía, pues ahora sí que este patriarcado en el cual se vivía. Claro, y hace poco te retiraste los implantes como para ser. Ah, ya sabía que iba por ahí. ¿Cómo te sientes? O sea, después de ese paso tan grande. ¿Cómo me veo? Muy bien, ¿eh? Feliz. Muchas gracias. No, hombre, yo estoy feliz y justo lo publiqué porque quiero ser una inspiración para que la gente, para que las mujeres, y bueno, y la gente también, los hombres se ponen implantes, perdón, puedan sentir como una libertad de decir, esto ya no lo quiero, ya no me sirve, no necesito verme de tal o cual, sino necesito verme y sentirme sobre todo bien conmigo, que mi cuerpo se sienta sano. Desgraciadamente los implantes pues se podrán ver a veces muy bonitos, pero también tienen un precio bastante alto, ¿no? Pueden causar enfermedades varias, hay una lista de más de 100 enfermedades que pueden causar los implantes, síntomas que casi todo mundo tiene, pero a veces no les hace uno caso. Y la verdad, pues sí voy a apostar por ayudar a la gente y por inspirarla a que se los saquen y a que no se los pongan. A nivel personal, ¿tú qué experimentaste? ¿Qué síntomas? Por ejemplo, la memoria, ¿no? O sea, me empecé a volver muy olvidadiza. También me empezó a dar artrosis en las rodillas, en las dos. De hecho, eso pues ya no se me va a quitar. Solo lo tengo como un poco frenado de alguna manera, controlado, pero no, ya no, eso ya es permanente. Se me caía el pelo, se me manchaba la cara, y esos son síntomas leves, porque hay otros síntomas mucho más graves que conozco gente que ha tenido, hasta cáncer obviamente, y la verdad, pues la verdad por querer entrar dentro de un estigma, como que no vale la pena arriesgar tu vida por eso, ¿no? ¿Qué le dices a estas mujeres que están atravesando problemas también con sus implantes, pero por miedo a cómo se van a ver después de la operación, no se los retiran? Que entiendo su miedo, no es una decisión fácil, es muy asustadora cuando uno la toma, pero ya lo hice, es una liberación maravillosa, es como reenamorarte de ti. No hay problema si quedamos planas, lo plano es bonito, de verdad, se ve uno más elegante. Además, yo tengo una amiga que dice que me quité 10 años de encima, imagínate. Digo, bueno, qué bueno. Que no tengan miedo, pero que también su miedo es normal. Todas las personas que lo han hecho, que yo conozco, han tenido miedo. Y después cuando lo hacen, se sienten felices. Entonces, pero viene, ese cambio viene desde adentro, no es nada más quitarte los implantes, es un cambio de forma de pensar, es un cambio de vida, es una decisión que viene desde todo tu ser. Eso. Y que se busquen un buen doctor, eso es muy importante, no se operen con quien sea, hay mucho charlatán, no sé, también muchos doctores, a mí me pasó que te decían, no te los puedo quitar porque vas a quedar mal, no, mejor te pongo unos más chiquitos, y me querían convencer de que no, hasta que me encontré a mi doctor que amo con todo mi corazón, y me dijo, claro que vas a quedar bien, y no te preocupes, y estoy feliz con lo que hice y en cómo quedó todo.
Muy contenta. Muchas gracias y mucho éxito en esta nueva etapa de Senda Proyecto. Muchísimas gracias. Y me anda resumiendo un poco lo de tu personaje.